Cierra los ojos. Cierra No los ojos. quiero. Ciérralos. No quiero. Cierra. Quiero hablar con Samuel. Cierra Mírate los esas ojos. gafas. Mírame. Mírame, Julio. Quiero. Esas gafas. Vamos a sanar todo eso y no te va a pasar Quiero nada. mi papá. Cierra los ojos, Julio. Cierra. No quiero. Cógeme la mano. No te va a No volver a pasar quiero, nada. no quiero. Ay, no quiero. No puedes ir así, princesa. No Tenemos que quiero mi sanar eso. papá, yo ya por favor. Sí, pero primero vamos a sanar esto. ¿Sí? Ay, no. Agarra todo de mí y vamos a trabajar. Okay. Va. Vamos a respirar profundo. Vas a respirar profundo. Muy bien, papá. Concéntrate en eso. Concéntrate solamente en tu respiración. Que no te vas a concentrar. No te vas a concentrar Simplemente nada. cierra los ojos. Respira. Cierra los ojos. Muy bien. Ciérralos. Ciérralos. Muy Ya. bien. Ya. Quiero hablar con Samuel. No. Yo quiero hablar con él. No, Yo quiero hablar con él. Yo sí quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambia. Pero yo sí quiero. Y quiero hablar con Samuel. Yo sí. Voy a contar de 1 a 3 y cambia. Tú no, pero yo sí. Quiero No, Ya. quiero que mi Ya. familia se salga. Pero Samuel, la Ay, biología química de la ay, prueba 1 también. Déjala tranquila. Soy. Ya. Ya se salieron. Ahora yo quiero hablar con Samuel. Sí. Es que soy yo el que voy a hablar con él. Y voy a hablar a través de tu mente. Sí. Yo voy a hablar con Samuel a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Samuel, ¿qué le estás haciendo a la niña? ¿La estás tocando? Quiero saber qué le estás haciendo a la niña. No. Nada. Entonces, la niña, ¿por qué está tan triste? No sé. No lo sabes. ¿Tú qué eres con la niña? ¿Qué eres tú con ella? Ella es la hija de una compañera de Rocío. Bueno, ¿y tú estás ahí a solas con ella? Sí. Ah, entonces como que no sabes qué le pasa a la niña, si solo están ustedes dos. Dime la verdad, ¿qué le estás haciendo a la niña? Nada. Nada, nada bueno. Dígame la verdad. ¿La tocó? No. No la tocó. ¿La obligaste a que ella te tocara a ti? No. ¿La hiciste desnudar? No. Entonces, ¿estás rezando el rosario con ella? No. Entonces, eso. Entonces, la niña, ¿por qué está triste? Yo quiero saberlo. Estaba tocando su vagina. Ah. Ahí. Y no estás haciendo nada, nada, nada. ¿Tú sabes que con eso estás afectando a la niña? ¿Qué edad tienes tú más o menos, Samuel? ¿Más de 25? Sí. Imagínate, imagínate. Y la niña bien pequeña. ¿Cuántos Dígame años la tiene la verdad. niña?
No, los que tenga, es que no tiene por qué estar tocando a la niña. Dígame la verdad. ¿Qué tiene la niña que no tenga una persona mayor? No sé. ¿No sabes? ¿Cómo que no sabe? Es primera vez que ve una mujer. No. Ah, entonces sí sabe. No me saquéis culpas. Igual tampoco podemos tocar a nadie que no desee hacerlo. No importa su edad. No A ver. podemos. ¿Qué tenía raro esa vaginita de la niña? No sé. No sabe. Entonces, ¿para qué la tocó si no sabe lo que estaba tocando? Definitivamente usted hay que mandarlo a la escuela. A todo lo que no le contesta, no sé, no sé, no sé. La va a mandar con doña Rita. A ver, ¿tú quieres que la niña te perdone por eso? No. No, no quiere que lo perdone. No. Entonces lo ponemos contra una pared y le damos látigo. Si quiere, lo ponemos contra la pared y le damos látigo. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Estabas violando la intimidad de la niña. ¿No te parece? Dime una cosa, ¿tú tienes hijas? No. Con razón. ¿Tienes hijos? Hijos varones. Sí. ¿Te gustaría que una mujer empiece a tocarlos y a manosearlos y a violar a tus hijos? No. Ah, exacto. O Entonces, cualquier persona mayor, no solamente tiene que ser una mujer, cualquier persona, un hombre inclusive, podría tocar a tus hijos, así sean varones. no hagas a otros lo que no quieres que hagan a tus hijos. Mi papá. Ay, no. Samuel, ¿quieres que la niña te perdone por eso? No sé. ¿Cómo que no sabes? Déjame hablar con la niña. Julianita, Samuel está enfermo. Quiero mi mamá. Tienes Él toda está la enfermo. razón. Bueno, pero vamos a perdonar a todos esos que no estuvieron ahí para protegerte. ¿Sí? Mi mamá No está en tenemos. la tienda. Sí. Julianita, Julianita, mira una cosa. Julianita, ¿qué te quitó él? Ah, ¿te quitó la vagina? ¿La tienes ahí? Ah, entonces, ¿me entregas la tristeza y yo me la llevo? Si no te quitó nada, nada le quitó. Sí, no ¿Y me qué puede preocupa, es hacer que tu ya no mamá? tiene, Ah, pero. hagamos una. Te vas a abrazar fuerte, fuerte, fuerte. Abrázame. Y Abraza a mientras tu tanto, mamá. vamos a soltar Ay, toda la mami. tristeza. Abrázala. Abrázala y cuéntale. Ay, mami, ya me está tocando. Muy bien. Ya no te está Ya te tocó, pero ya no lo va a volver a hacer. Entrégale toda esa tristeza a tu mamá y observa cómo ella la va a recibir. Ella sí te va a defender. Déjame hablar un momento con ella. Préstame tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Marta, lo que la niña está diciendo es cierto. No, Entonces ella, ¿por qué dice que tú no la defiendes? yo no sé. Déjame hablar un momento con la niña. Julianita, la mami dice que ella sí te defiende. No, ya no lo hace. Ella siempre me regaña a mí. Ah, sí, déjame hablar con ella otra vez. 1, 2, 3. Marta, ¿tú regañas a la niña? No. Entonces, esa chismosita, ¿dónde está sacando eso? Yo no sé, ella es como loca. Vamos a ver. Déjame un momento con la niña. Julianita, tu mami insiste en que ella no te regaña. ¿Ah? Mi mamá no me quiere. Pues que sí te quiere. Déjame hablar con ella. Marta,
¿Tú quieres a la niña? Claro que sí. Díselo, que ella te está escuchando. No. Es la que siente ese abrazo que le estás dando. Dile a la No. niña que tú sí la quieres. No. ¿Te lo estás diciendo? No. ¿Por qué no le estás diciendo eso a la niña y tú me dijiste que sí? No soy capaz. ¿No eres capaz? O sea, ¿tú abrazas poco a la niña? No. ¿La abrazas mucho? Más o menos. No, más o menos es un caucho. ¿Quiere abrazar a la niña en este momento? No. Ah, ya que pillada te pegué, Marta. De labios para afuera una cosa, pero de corazón para adentro otra cosa distinta. ¿Te ayuda a abrazar a la niña? No. ¿Tú quieres que la niña te perdone algo? No, yo no he hecho nada. Preciso. ¿Por eso? ¿Por nada? ¿Nada? Nada de abrazos, nada de afecto, nada de cariño. ¿Quieres que ella te perdone por nada? Y la dejaste sola Hable también con pues. Samuel. Pídele perdón por eso. Marta, tú sí eres capaz. No, Pero tu hija lo necesita, es más por tu hija que lo necesita. Marta, si sí eres capaz, inténtalo. No, no soy capaz. Yo le quiero un abrazo. Bueno, abrácela pues. No, ella roba a mí. Ya. Abrácemela Entonces, Marta, abrázate. 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 mí. Yo no tuve ni mamá ni papá. No. Eso, explícale todo eso a tu hija. No. Ella está escuchando lo que estás diciendo. No. Entonces tú le vas a negar todo lo que Siento yo algo logro que... extraño contra ella, yo no sé. Eso, siente ese abrazo. Llénate de él, porque tu hija también lo necesita. Tu hija te necesita fuerte. Ella no me necesita. Sí, te necesitas tu hija. ¿Qué va? Sí va. Muestra de las imágenes de lo que le pasó. Me da pesar. Por eso. Entonces, te va a pesar de tu hija Yo la sí que... la quiero. Pues dice lo que ella te está escuchando. Y ahora abrázala a ella. No, no soy capaz. Por lo menos dile lo que yo, me estás diciendo a mí. Tampoco quiero que escuche. Ah, no, entonces. Ah, yo le tapo los oídos a la hija. Dígale pues que le tapo los oídos. Ya los tapé. ¿Qué le digo? No, lo que Eso es lo que me estaba diciendo a mí. sientes, que no tuviste mamá, que no recibiste cariño. Sí, me hace falta mi papá, no lo siento conmigo, nunca lo sentí conmigo. Me hace falta mi mamá. Bueno, me Mis dice. hermanos no me paran bola. Ahora sí me dice cuando le destapo los oídos a la niña. Pues dígale pues todo, suelte todo eso, porque yo la necesito, está muy fuerte para acompañar a esa hija. Yo sí la quiero, pero no soy capaz de decirle. Ahí lo estás diciendo. Pero ella no soy No, no capaz. Ah, pero ahí lo estás importa, diciendo. dígalo. Principio tienen las cosas. A usted no le enseñaron eso, que principio tenían las cosas. No soy capaz. A Ya ha medida que sido lo capaz. vayas diciendo, va a ser cada vez más fácil. No, no soy capaz. Ya fue capaz. ¿O Ya fue lo que yo hizo. escuché qué? Yo escuché algo por ahí. Pero ella me va a pesar, está solita. Eso. Sigue hablando que yo estoy tapando los oídos. No, está Dale, lo celoso. destapé. Te quiero mucho, hija. Perdóneme, Juliana. Muy bien. Regálale ese abrazo. Perdóneme. Ahora sí, déjale con la niña.
Julianita, le perdonamos eso y un poquito más. Hágale pues. Ahí yo me llevo ese sentimiento que había en tu corazón. Quiero mucho y no más. Bien. Ahí yo me llevo ese sentimiento que había antes negativo. ¿Me dices cuándo lo retiro? Yo lo quiero mucho. Bien. Ahí yo me llevo el sentimiento negativo. Vámonos, vámonos fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, cama, colocar Algo cosas lindo. lindas, felices, positivas. No tengo. A ver, yo le ayudo. ¿Qué Nada paisaje le mejor. gusta? No tengo. ¿Qué paisaje le gusta? Animales. Nada. ¿No le gusta nada? No. ¿No quiere una playa, un mar lleno de tiburones? No. No. Entonces, ¿una playa llena de caimanes? Una playa. Una Una playa. playa. ¿Qué quiere que le ponga en la playa, caimanes? Música. Música, muy bien. Podemos hacer una playa mágica. Dime tú qué le vas a meter a esa playa hermosa. ¿Cangrejos? No, quiero música, vallenato. Entonces, colóquele pues. Muy bien. ¿Y el agua de qué color Negro, es? azul. Vea, usted Rico. sabe que vallenatos son los hijos de las ballenas, así se llaman vallenatos. Entonces le coloco bastantes hijos de ballenas. No, yo ¿Vallenatos? quiero un grupo Música. vallenato. Bueno, Muy bien, pura música ponlo vallenato entonces. ahí. Ponlo Le ahí. ponemos tambores, flauta. Sí. ¿Qué más le Ay, ponemos? no, tambores. Un Tambores, ¿y qué cantante. más? Muy bien. ¿Y qué están cantando? Silvestre Amor. Cante pues. Empieza a cantar. ¿Qué estás escuchando? Ay, yo, tú, qué fue que no te entendí, fue nada. Esta es noche, yo estoy bailando. Vale, pues a ver, yo la veo. ¿Cómo Disfrute está esa él? alegría, esa felicidad que está Me da sintiendo. pena y usted. Ay, tan Ah, adesta. pena, es un disco que canta Olimpo Cárdenas. Me la dejé con un traje y me gusta mucho. Eso está muy bien. Empieza a sonreír, a llenarte de amor, a disfrutar. ¿Y cómo estás vestida en la playa? De Cuéntame. blanco, De blanco. descalza. Muy bien. ¿Y qué hay ahí más? Cuéntame cómo es esa playa. No sé, hay gente feliz bailando. Ay, qué Pues rico. disfruta también esa felicidad y siente cómo ese ritmo, esa armonía penetra por tu corazón y se va expandiendo por todo tu ser y comienzas a vibrar en amor, en alegría, en felicidad. Me gusta mucho. Ah, Qué siente cómo todo bueno. tu cuerpo vibra con los tambores. Eso está muy bien. Muy bien. Me provoca bailar. No, Baila. me da pena este. ¡Ay! No, no quiero. Te voy a contar algo. ¿Sabes qué? Es que nosotros no te podemos ver bailar. Usted baila, pues nosotros no la vimos. No, yo creo que me están viendo No, aquí. yo cierro los oídos, hágale. No. Yo no la veo. No quiero aplaudir. Me da Hágale pena, pues. no. No, me da pena. Entonces, ¿qué quiere que cierre? ¿Cierro Eso. la nariz? No, yo quiero hablar. A baile. Déjela que ya baila sola. Ah, no, Sí. me da pena. Y vas a desperdiciar ese momento en la playa. Ay, no, mire, ¿cuándo va a volver a esa playa? Ay, no. Ay, yo quiero bailar. Ay, tan rico. Ay, no. Contagia de todo eso que estás sintiendo, esa felicidad, tu madre, Julián. Imagínatela ahí bailando contigo. Imagínatela feliz también. Ahora que esa felicidad te está llenando. No, no quiere. Ah, bueno, déjela a ella, no importa. Déjala que Usted, ella baila sola. ella baila sola, usted póngase feliz. No te vayas a dejar dañar este momento. No, quiero que me se vaya de ahí. Ah, bueno, saque la prenda. Ella ya no está. Ahora que estás allí en esa playa, disfrutando ese aire fresco que viene del mar, la brisa en tus rostros moviendo tus cabellos, ese viento que mueve los penachos de las palmeras, al son de los tambores con esa música vallenata, te hago una pregunta. Estoy sentada.
Bien. ¿Respirarías? Ya no quiero nada. Ok, pero estás respirando ese aire fresco que viene del mar. ¿Lo estás Estás respirando? disfrutando esa brisa, Sí. Ok. ese olor delicioso. Entonces te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que sale de una chimenea de una fábrica? ¿Cambiarías esa playa por un... No. Pues bien, ni loca aspirarías el humo de esa chimenea, ni loca. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Igual que las chimeneas grandes, botan humo por un extremo. Igual que las chimeneas grandes, queman Pero adentro una basura. no me fastidia. Soy normal. ¿No? Normal. Normal. ¿Y sabes a qué chimeneas me refiero? No. Se llaman cigarrillos. Son chimeneas cortas, miden como 8 o 9 centímetros. Y por un extremo botan humo. Pero para poder producir el humo, tienen que quemar adentro una basura. No quiero Te voy a fumar. explicar qué es lo Quiero que queman. fumar. Te voy a explicar qué es lo que queman. Allá en el campo, un campesino va cortando las hojas de tabaco de las plantas y las va poniendo en un arrume, va haciendo un arrume. Pero tú sabes que las cucarachas se meten por todas partes. ¿O usted conoce algún lugar sin cucarachas? No existe. Pues se meten por entre las hojas del tabaco y el cucaracho hace sus cucarachadas con la cucaracha y tienen cucarachitos. Y ahí dentro de las hojas de tabaco. Las ratas. ¿Dónde no hay ratas? En todas partes. ¿O usted conoce algún lugar sin ratas? No hay, no existe. Pues resulta que la rata hace la ratonera allá dentro de las hojas de tabaco y allá adentro el ratón hace la picardía sexual con la rata y tienen ratoncitos. Algunos se mueren y le salen gusanos adentro de las plantas, Pero de eso no las me hojas de importa. tabaco. Espere, espere un momento lo que va a suceder. Ahora, las serpientes. Usted sabe que en el campo hay serpientes. Ah, es que están en todas partes. Es que no estamos. No, Ah, ¿y a dónde se meten? En las hojas de tabaco. Bueno. Bueno. Ya. 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 Sigamos hablando. Ya. A ver, yo cojo esa serpiente. Ya la cogí. Ya la cogí. Ya la cogí. Ya. Sí, ya. Ya la quité. Ya se Ya fueron. la. No, Ya se hay fueron. muchas. No, ya las Ay, cogí. Ya. Ya. no Ahora. quiero Ya, gas. ya, No, ya, ya, sí. Por no. eso, ya. Ay, no. Ya la Ay, quité, ya. Ya la cogí. no. Ya. No, no. Ya el campesino se la llevó. Ay, Ya. no, gas. Ya. Ay, gas. Ya. Ay, Ya. gas. Ay, Ya, no ya. quiero. Por eso, ya, Ay, gas. Gas, ya. Ahora sigamos Ay, hablando. quiero un cigarrillo. Sí, Llega un camión. ella se fue, no, ya no está. gas, Ya, gas, no, sí. gas, Estoy de acuerdo con sí, ella, gas. no, Gas, asqueroso eso, me asqueroso. van a morder, Sí. señor, sí, gas, No. niña, Las serpientes que yo digo no tienen dientes. sí, Esas no gas, tienen dientes. no, no me Esas hable, no no tienen quiero que dientes. me hable de serpiente, no Bueno, quiero, ok. gas, Ya se gas, fue la serpiente, gas. ya. El encantador de Gas, serpientes no, volvió. gas, no me hable, no me diga Ok. esa palabra, por favor, Bueno, ya. gas. Entonces Ay, sigamos con las ay, cucarachas. sí, Sigamos con las ay, gas, cucarachas, no, los ratones. ratones. Los ratones. No, yo veo muchas Bueno. culebras. Esperemos, cálmese usted para seguir Ay, hablando. sí, Ok. no. Para poder que se vayan, te tienes que calmar. No, Ya. ay, no, señora, gas, Ya. A no. esperar a que usted se calme. No, ay, no, ay, no quiero porque las tengo en mi cabeza, A ver, no ya me llevé. quiero, ay, Ya. Ya. Ya me las llevé. sí, Ya. Ya no, las ay, quité. hay una, Ya. ay, Ya la bueno, cogí. ya la Ya. quitamos. Entonces viene un señor en un camión
a llevarse todo esa. Ya la cogí, ya la cogí. Mire quién no está. está, Vuelva y mire y verá que ya no no, está. ahí está, ahí está, ahí está, Ahí ahí está para que le está, encuentre. ahí está, Ya la quité, ya. Ya. Ya la quité. Ya me la llevé, no está. Ya no está. Sí está ahí. Yo no la veo. Ay, no. No, 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 no quiero, no, 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 Ya. están por todas partes. Ay, no, No no, está. muchachos. ¡Miren Ya. a todas! Ya. ¡Miren a Mírame los todas! ojos. ¡Ay, Abre los ojos. no! Abre Mira los que no ojos. está. Abre los ojos. Mira que no está. Mira Ay, que no está. no. Mira que no está. No, no, ¿Ya viste que no está? Ya vuelve a relajarte, muñeca. Ya. No están. Ya. No Yo están. quiero Ay, estar. no. ¿Sí ves que no No. están? Entonces, sigamos la historia. Cierra los No, ojos. no. Viene un señor. Ya. Esperen, no. Por eso. Viene un No. señor a llevarse todas esas hojas en un camión. Y resulta que el conductor del camión se baja porque tiene sus necesidades. Él no es una estatua de mármol en el Vaticano. No, Y está muerto de ganas. incapaz. ¿Ya? Y hace su necesidad ¿dónde? Ahí al lado de las hojas de tabaco. ¿Y con qué se limpia? Si usted sabe que dan el papel higiénico, se limpia con una hoja de tabaco. ¿Y a dónde tira la hoja de tabaco? Al arrume. Ahí encima la tira. Luego, él coge todas esas hojas con una pala. No me importa lo que me está diciendo. Ok, y monta todo eso al camión. Y se lleva en el camión eso para la picadora. Y allá en la picadora pican todo eso, esas alas de cucaracha, esas cucarachas estripadas, esa hoja con el excremento que tiró el dueño del Se nos camión. está tranquilizando. Espera, ¿era para qué? ¿A El qué huele cigarro yo eso? me tranquilizo. Ok, voy a encender el cigarrillo que tengo aquí para que recordemos a qué huele esa pescuería. Todos esos ¿Y gusanos, a qué se parece también? todos esos gusanos, todos esos excrementos del dueño Me del saben camión. coner, chiquita. Sí. Ay, Ay, ¿qué les pasa? no, Bueno, no. ya estoy Eso encendiendo el sí se cigarrillo. tranquiliza. Este no tiene. Ya estoy encendiendo el cigarrillo. Démelo. Ya lo estoy encendiendo. Démelo. Ahora sí, huele el aroma, huélelo. ¿A qué huele todo ese excremento? Huélelo. Huélelo, qué porquería, huele eso. A ¿Está oliendo? cigarrillo. A cigarrillo. ¿Y qué es lo que tiene dentro del cigarrillo? Hay una culebra acá. Ah, muerta, está Uy, muerta. no, está No, vivo. está muerta. Uy, no, está vivo. Muerta. Uy, no. Está Está muerta. vivo. Uy, cascos. Está muerta. Uy, cascos. Uy, uy, cascos. Bueno, Ay, ahora sí. no. Vamos a hacer algo. Ay, ¿En qué momento asustaron a la no. niña Quiero con una otro culebra? cigarrillo. Uy, no. ¿Quién asustó a la niña con una culebra? ¿Quién la asustó? Quiero saberlo. ¿Quién asustó a la niña? Ay, gas. No, dígame quién asustó a la niña. No, me asustaron. ¿Quién la asustó? No, asustaron, no. Entonces, ¿quién? Un amigo ya la llevó a la casa. Un amigo le llevó a Ay, la qué casa. Quiero cascos. hablar con él. Vicente. ¿Cómo No, se llama ese amigo? César. Quiero hablar con César. No. Uno, dos, tres, cambia. César, ¿qué llevaste tú a la casa de la niña? Una culebra. ¿Para qué? Porque la trajo un amigo, un parcero. ¿Y ese parcero, para qué te dio esa culebra? No, la compro, me parece muy bacano, pero yo no estoy asustando a nadie. Yo la quiero coger. Ah, ella la quiere coger. Sí, pero no escapar. ¿Y tú la obligas? No. Ah, bueno, entonces no hay ningún Si ella problema. quiere. Si ella quiere, estamos de acuerdo. ¿Y es grande o es chiquita? Más o menos. Más o menos un caucho. Pues no. Mide. Tranquilo, ya. Ah, ok. ¿Y tú se la muestras ahí enrollada en tu mano? Sino que ella dice que es muy fea, que le da la impresión la cara, que porque Ah, no, yo sí. no sé. Ah, sí, eso va en gustos. Hay gente que le gustan esas Mira, cosas, hay dice gente que que no. quiere cogerla. ¿Y qué pasa cuando la cojo? No es capaz. Ah, bueno, entonces dejémosla, no es capaz. Hay gente que no es capaz, Qué ¿oye? pecado, Juli. Ah, bueno, llévatela entonces. Llévate esa culebra.
Pobrecito ese animalito. No, el gato, que la. Pero ya no parezco miedo, ya es muy bullosa y no parece que tuviera miedo. Y entonces de pronto, ¿sabes qué fue otra cosa que le pasó? ¿Qué? ¿Cómo así? Porque ella dice que tiene mucho miedo. Pero no parece porque se está riendo y está emocionada. Ah, bueno, esperemos entonces a ver si poco a poco se acerca la culebrita. Esperemos un momentico. Muéstrale tú que no pasa nada. Yo quiero cigarrillo. No, las culebritas como se asustan con ese cigarrillito, oiga, estas, Pero otro a no ellos le hace tiene, daño. otro no No, tiene. ese humo le hace daño a las culebritas. ¿O usted ha visto una culebra fumando alguna vez? Dígame la verdad. ¿Las ha visto fumando? Dígame la verdad. Y la certificación. No, eso le hace daño a las culebritas. ¿Usted la ha visto en la selva? ¿Usted ha visto culebras fumando? Nunca. No. No, nunca, nunca. Entonces me da el favor y no enciende cigarrillo ahí delante de la culebrita. No me importa, yo No, quiero ¿cómo que no le cigarrillo. importa la culebrita? No. A mí sí me importa. Usted no sabe lo que es la Sociedad Protectora de Animales. ¿Usted no sabe lo que es eso? Donde se No, den pues eso no cuenta, es mío, yo ¿no? también quiero fumar. No, donde se den cuenta que usted está fumando delante de la Ya culebrita, ¿qué somos hace? dos los que queremos fumar. No, Ya olvídese. me dieron ganas a No, mí. yo soy de la Sociedad Defensora de Animales. ¿Y quién más quiere fumar? Y yo voy a Vale, tú. defender la Ah, Juliana culebrita. es muy fumadora. Ah, es que estás hablando con. Estás hablando con Fumo el más que amigo. uno. Ah, No, bueno, pásanos con voy a fumar Juliana. más que una lavandera mueca, pero no. A la culebrita me la respetan. Pásanos entonces a hablar con Juliana. ¿Qué? No. No, primero hablemos usted y yo, porque usted fue el que trajo la culebra. Y me hace el favor y no deja fumar a nadie delante de la culebrita. Lo que se llene es mejor ya. Llévesela, llévesela. No, ojalá la soltaran, pobrecito ese animalito. No, gas, ¿Usted no, no, sabe? no, 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 que no se arrastre. ¿Usted sabe No. cuál? Pobrecito que no tiene patas, No, 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 pobrecito. no, 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 porque no, estoy confundida, la Bueno, tengo ojalá, aquí y a ver, no, 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 ya, no, entréguemela ya, ay, no, ya, que me la lleve yo. ay, no, ¿Cómo es que tú te llamas? no, Samuel, ¿cómo es? César, César. Llévese eso para otro lado, César. no, César, llévesela. ay, bueno, pues. Váyase, pues. Adiós. Llévesela, pues. Chao, pescado. No, pero bueno. Adiós. Te veo, Mateo. Bueno, parcero, adiós. César. No, César. es que es un dicho. Usted no lo han dicho nunca. Te veo, Nada. Mateo. No, este César no se la sabe. Este parcero no le han de contado nada. Bueno, parcero, adiós. Chao, pescado. Chao, todo bien. Julianita, ¿tú sabes cuál es el animal más peligroso de toda la naturaleza? Le doy tres oportunidades y puede llamar a un amigo, puede preguntar al público o 50-50. El más peligroso de toda la naturaleza. Ay, quiero un cigarrillo ya, en No, serio, el de cigarrillo verdad. no es. No, pero quiero un cigarrillo. No, eso tiene Pero basura por dentro. esa es una buena pista, los que fuman cigarrillo. Es una de las pistas. ¿Quién le fuma cigarrillo? Eso es La algo. primera vez, yo me acuerdo que yo estaba en el patio de la casa de mi tía Mona. Y llegó Lorena, que se robó es que unos cigarrillos de coca. Pero yo no creo que la haya robado, serán de ella. Y me está enseñando a fumar porque yo no sé fumar bien. Ella me está diciendo que lo aspire, que haga así. Y no me dice cuándo se fumó ese cigarrillo, pues que necesitamos seguir. Ay, no, ya no hago otra. Bótelo, pues. No quiere.
Ya, ya se va hasta quemar con eso. Bota esa colilla. Va a salir quemando los dedos. Bueno, ahora sí, vuelvo y le hago la pregunta. Y tiene tres oportunidades. Ya usted sabe, puede preguntar al público, llamar por teléfono a un amigo o 50-50. El animal más peligroso de toda la naturaleza. No, botó una No oportunidad. sé, El águila, el águila. No, es como un tico. No diga rápido porque entonces pierde las oportunidades. El águila es capaz de coger las culebras en las patas y se las lleva para el nido. El águila. No, perdió la oportunidad, no es la culebra. Otro. León, yo no sé. No, un elefante coge con la León es trompa a tres peligroso. leones y los voltea y les da vuelta y los tira para arriba y juega con ellos Es fútbol. que depende, yo no sé. No, ya van dos oportunidades perdidas, solo le queda una. El animal más El peligroso. más peligroso. Los humanos. Los humanos. Está muy bien. Ganaste en el último Bueno. instante. El ser humano es el animal más peligroso de toda la creación. Sí. No hay otro igual. El más Y ahora peligroso. sí, más peligroso que el hombre. ¿Cuál crees que es? El carrillo. La mujer que fuma. La Ay, no, mujer yo que quiero fuma fumar. es el animal más peligroso que el hombre. Ay, no me da pena, pero es que me puede a mí más. Podía, eso ya pasó. A usted no le enseñaron geografía en la escuela la conjugación pospretérito del pluscuamperfecto del justo haber o haber. No le No, enseñaron eso. Con no. razón. Era, estaba, fui. Ay, yo quiero fumar otro carrillo. Entonces sigamos. La mujer es el animal más peligroso de la naturaleza. Usted se imagina el susto que siente un pobre perrito cuando se vea frente a una mujer. Pero es que yo no creo que eso le haga daño a nadie. Pues no, a mí en la casa como que no me cabe. Yo he visto comerciales de cáncer en los pulmones, que no sé dónde, que no sé qué, pero Ah, los no. pulmones. Me hace sentir tan bien, tan rico cuando pasa por aquí, tan de todo que no, 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 no me cabe, no creo, no, 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 no. Me he visto miles y miles y no, no, como que no, antes me dan ganas de fumar. Pero tú quieres ver tu cuerpo, ¿cómo va a ser con cáncer? Tampoco me da como, yo no sé. Vamos a hacer algo. Quiero que hagas una introspección de tus pulmones. Voy a contar de 1 a 3 y lo haces. Visualizas esas chimeneas negras por dentro con todo ese hollín, con todo ese alquitrán. Uno, vas a visualizar, hacer una introspección de tus pulmones. Dos, visualízalos. Tres. Tan negro. Como una chimenea, negros. Y mi garganta tiene algo. Claro, ¿qué más va a tener? Una costra de nicotina, de alquitrán, de brea. Mire lo que tiene. ¿Qué más va Y a me tener? aliento fuego. Claro. Ay, no. Ay, qué pesar. Quisiera botar esa porquería hoy. No, yo no sé por qué me gusta tanto. Yo no quiero fumar más, pero me No. gusta, me puede más. ¿Le puede o podía? Ah, eso sí, No. la conjugación del verbo qué. Yo no quiero fumar más, no Dilo quiero. ya. Eso es lo importante, no quiere Ay, fumar más esa no. porquería. Me gusta mucho. No quiero más, pero me gusta, no sé, no sé. Aunque sea un primer día. Quiero que hagas algo, Juliana. Percibe espiritualmente todo tu cuerpo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Por aquí está blanco y los tobillos para abajo, pero aquí no. Ahí está oscuro. Voy a tomar esa energía oscura que hay ahí. La va a llevar a tu mente. Permítele que se exprese a ver qué o quién es. Ay, uy, ay, no, no, no. Ay, no. Ay, no, no, no me da miedo. No, yo estoy aquí. ¿Por qué veo al papá de Lucas? ¿Por ¿El qué? papá de Lucas? Ay, ¿por Ya, qué? ahora Me sí. da miedo.
Papá de Lucas, quiero hablar ¿Qué? con él. Ay, ¿Cómo no, se no, llama? no, Javier. Ay, no Quiero hablar quiero. con Ay, él. no me da miedo, No, ya señora. estoy La aquí. señora, no quiero a la señora. Ay, no. Ay, Lucas, no. No, Javier. Lucas, ¿estás con Juliana? No. ¿No estás con Juliana? No. Lucas, ¿tu cuerpo vive? Sí. ¿Y por qué estás con Juliana? Es la mamá del hijo mío. ¿Es la mamá del hijo tuyo? Sí. Es la mamá del hijo tuyo. O O sea sea, que es tu esposa. no. Entonces, ¿qué es contigo? Nada, yo no tengo nada con ella hace mucho. No tienes nada con ella hace mucho. ¿Por qué? ¿Qué El pasó? niño, el niño, el niño. Ok, ¿y qué fue lo que pasó entre ustedes dos? Nada. Nada. ¿Y cómo es? El niño, el niño. Sí, ¿Cómo yo se ya sé llama que el el niño es niño? de los dos. ¿Dónde está? El niño lo está cuidando la abuela. Oh, mi mamá. Sí. ¿Y usted por qué no está cuidando el niño si es suyo también? Estoy trabajando. Ah, está trabajando. ¿Y por qué no está viviendo con Juliana? ¿Por qué no? ¿No qué? ¿No se entendieron? Sí, ya no me llamo chivo, yo no sé. No, no, nada. Yo ya no la quiero, ella ya no me quiere a mí. A mí me cae bien la parcerita. Esa parcerita te cae bien. Sí. ¿Qué consejo le darías hoy a esa parcerita? Ah, es que ya es muy. Yo no sé, es que yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la mamá de ella o ella, cuál es la maricada ahí, ya. No, a mí lo siento, es por mí, hijo. Si le pudiera dar un consejo a esa parcerita, ¿qué le dirías? Yo no sé. Ajá. ¿Tú quisieras que esa parcerita hoy te perdone algo? Sí. ¿Cómo qué? Pues yo no sé, que si le hice algo que no, pues que me perdone, sí, que yo no. Pues si le chocó algo conmigo, algo, pues que me perdone, pero es la buena para ella. Y el papá Lucas está. Sí. Déjame un momento con Juliana. Juliana, perdonamos al parcero. Sí, y Lucas lo quiere mucho. Ahí yo me llevo esos sentimientos. Eso es cuando lo retiro. Pues no quiero que me juzgue él a mí. Él no me Ah, entiende. él te juzga. De pronto por lo que le ha dicho a mi mamá. Déjame hablar con él otra vez. Lucas, Hola. ¿tú juzgas a Juliana? No. Ella me dijo que sí. Ah, es que yo no sé, es una maricada que hay mi mamá, la mamá de ella, una chismoseadera también, siendo que el niño es de los dos. Ah. Yo no sé qué es lo que pasa, ay, no, no, no lo sé, yo no sé qué pasa. Ya me dice que me llamó, me dijo en esto, dije que el papá le había hecho algo, yo no sé. Yo no sé si serán mentiras de la verdad. Bueno, pero si fue, me imagino que hace muchos años. Ella estaba soltera. Pues yo no sé, que supuestamente le hizo brujería, que para que no consiguiera trabajo, que para que no consiguiera nada, yo no sé qué fue Ah, la. eso tiene solución, Lucas, no te preocupes. De eso yo me encargo. Yo soy brujo y soy de los grandes. Ay, pero eso sí es verdad. Ah, ahora le muestro. Se lo voy a mostrar. Es que mi papá yo no creo. Yo no le creo a Juliana, no, yo Ok. no le creo. Ya hablar un momento con Juliana. Juliana, ¿tú crees en brujería? Sí. Ok. ¿Sabías que yo soy el brujo mayor? Y te lo voy a demostrar. Soy capaz de retar a Satanás, a Lucifer, al maligno, a la bestia, al 666, al cachón, a todos juntos. Toda la gallada junta. Y lo voy a hacer ya para demostrarte. Pero es que eso me da miedo. ¿Ah? No, eso no. ¿Eso no te da miedo? Es que una brujería, pero magia blanca o como cosas para hacer cosas bien, pero cosas malas no. Por ejemplo, el abuelito de Tomás me hizo, yo no sé, es que yo no sé qué me hizo, yo no sé en todo caso. Entonces, si no sabe, ¿para qué se preocupa si no sabe qué le hizo ni nada siente? ¿Qué siente raro?
Pues que en la noche no puedo dormir, una vez yo lo vi ahí, o sea, él lo vi sentado. Ah, bueno, ¿quiere que yo rompa ese hechizo? Ay, ¿Yo lo voy a romper? sí. Bien. Primero te voy a mostrar el poder que tengo yo. Sí. Entonces, yo, Aurelio, a ti, Satanás, Belcebú, Lucifer, maligno, al jefe de todos los brujos, te reto a que en este momento, a mí, a Juliana me la deja quieta, es a mí, me tires al suelo, me quites los dientes, me tuerzas los ¿Qué? No ojos. entiendo, no lo entiendo, no, ¿qué me dijo? ¿Qué le dijo? Que estoy retando a Satanás, a Ah, bueno, Belcebú. sí. No, pero usted fumándose ese bareto, no. Bote esa cusca. Ay, No, se va a salir quemando los dedos con eso. A ver, bote eso. Ahora sí. Cuidado, la pillo otra vez fumando ese bareto. Y menos cuando estoy retando a Satanás y a madre, me Belcebú. gusta mucho. ¿Le gusta mucho? Sí. ¿Las calaveras también le gustan? Pues en eso se va a convertir si sigue fumando esa porquería. Entonces, yo, Aurelio, a ti, Satanás, Belcebú, te reto. Pero no tengo todo el tiempo a contar de unas 5. Si llegara a Ay, 5. no, pero es que ayúdeme, es que yo estoy pegada, yo no sé por qué. Eso, yo voy a romper todos Ay, esos ligamientos. sí. Y para Ay, podértelo hacer, sí. te voy a demostrar que ni siquiera Satanás, ni Lucifer, ni el maligno pueden contra mí. Soy el brujo mayor. No pueden contra mí. Uno, voy a contar de unas 5. Y a ti, Belcebú, Lucifer, maligno, a todos los brujos juntos los estoy retando, a todos juntos. Pero al llegar a 5, todo terminó. Dos, sigue pasando el tiempo. A todos ustedes, todo el aquelarre de brujas. A todos los brujos juntos, Lucifer, maligno, A ese Satán, señor, a ese a señor, mí. a todos los estoy retando. No es que si Lucifer y maligno no pueden contra mí, va a poder ese señor. Tres, sigue pasando el tiempo. Cuatro, sigue pasando el tiempo y estoy esperando el poder de todos esos brujos juntos, incluyendo ese señor. Y a los jefes, Satanás, Lucifer, maligno, el cachón, la bestia, el 666. Cinco, terminó el tiempo. Ya. No pudieron. No, No pudieron. no. Entonces ahora sí, yo voy a romper todos esos ligamientos que te hicieron. Voy a romper todos esos encadenamientos. Voy a romper todos esos hechizos, todos esos embrujos. Contaré de 1 a 5 ¿Qué y consigue comenzaré a activar? romper primero todos los ligamientos que tienen que ver del estómago hacia arriba. Uno, estoy comenzando a desatar. A romper todos esos ligamientos. Los Todo eso. No, pies. eso es ahora. Vamos por partes. Yo soy el brujo mayor, pero tampoco es que sea Ay, Dios. amor. No, despacio. Primero vamos por aquí para arriba. Sí. Dos. Sigo quitando esos enlaces, esos vínculos, esos nudos. Estoy desamarrando. Estoy desligando todo eso. Tres. Sigo desamarrando, sigo desamarrando. Sigo rompiendo toda esa porquería. Todos esos enlaces, todas esas pócimas, todos esos hechizos. Cuatro, preparado que todos los hechizos que hay de aquí para arriba van a quedar ya completamente disueltos. Están saliendo, están saliendo, están saliendo. Cinco, han quedado rotos todos los Pero hechizos que aquí para había. abajo, Ya voy de ¿qué? ahí para abajo. Yo soy brujo, pero no soy Dios. Ahora sí, voy a contar otra vez de 1 a 5 y empiezo a romper todos los hechizos de ahí para abajo. Y que la cámara filme cuando estoy rompiendo todos los hechizos. Uno, empiezo a romper esos hechizos. Ya están saliendo, están saliendo, están saliendo. Ya Dos, salieron. siguen saliendo, siguen No, saliendo. sale. Ya. ¿Dónde Dos, nos sale? tres. Ay, por acá. Ya los estoy Ah, quitando tú los todos. estás Todos. Ya. aceptando. Soy el brujo mayor. No. No. Sácalos, Cuatro. eso, muy bien. Sácalos, sácalos, muy bien. Cuatro. Sácalos. ¿Qué tengo? ¿Qué Ese sí es me ayudas tú porque eso? ahí no puedo ¿Qué yo es porque ahí eso? Ay, estoy. ella lo sacó. ¿Qué es A ver, esto tan ya. grande? Ya, los Cuatro, sacó. No preparado. sale más. Ya. No sale más. Ya. Sáquelo todo, pues. Sáquelo todo. Cuando ya tú veas que lo salió. ¿Ya salió? Y ahora Ahora sí, sí.
Muy bien. Cinco, salieron todos. Muy bien. Rotos todos los hechizos que había. No. Todos ¿No? fueron ¿Cuál rotos. falta? ¿No? No lo sé. Sí, yo soy el brujo mayor. Pero ya no estaban todos afuera, pues. Dale algo de mi vagina, una tira larga, ¿por Sáquela qué? toda. Ay, Les voy a pedir permiso al tabeo. no sale. Ay, no. Bueno, permiso, Mira, yo voy a pues, que lo retirar van ese. a terminar de retirar. Quieta que voy a retirar Sí, ese. por favor. Quieta que lo va a Sí, retirar. sí. Lo voy a retirar, lo va a retirar. Sí, sí. Bueno, ahora sí ya. Ay, sí. Ya. No hay más. Ahora voy a colocar una luz maravillosa, una luz brillante. Mira Estoy cómo se colocando. desvanece Sí. todo. Yo Todo lo soy que el había brujo ahí. mayor y estoy aplicando magia blanca. Estoy colocando una Sí, luz sí, sí. Y que se disuelve desvanece. toda la oscuridad. Ay, sí. Estoy colocando una luz que disuelve la oscuridad. Es una luz Hay mágica. algo. No, ya Mira no hay cómo se está nada. disolviendo. Yo Se soy el brujo disuelve mayor. todo, la pequeña. No. Se está disolviendo. Mírala cómo se está disolviendo. Mírala. Mírala Estoy cómo se aplicando está. todo mi poder. ¿Sí ves cómo se va Ya. desapareciendo cada Sí, vez más todo mi chiquita, poder. chiquita y se desapareció? Perfecto. Sí. ¿Estás Ya. limpia ya? Yo Ahora voy creo. a colocar una luz de refuerzo. Una Sí. energía la estoy colocando ahora en tu chakra número 7 y Siento comienza una a bajar. bola ahí. Ya va a salir. Porque estoy colocando esta energía que comienza a bajar ahora por tu cabeza hacia abajo. Va bajando por la columna vertebral. Sigue bajando ahora por tu pecho, tus hombros, tu espalda. Va bajando, va bajando. Ahora pasa por tu estómago, tu vientre. Sigue Solo bajando. me Ya voy a llegar, deje el afán. Esto es despacio. Ya él no No. tiene poder para Estoy hacerte rompiendo ese nada. conjuro. No te Y preocupes. ahora está bajando, ya está llegando a la zona vaginal, está llegando a la zona vaginal y la va llenando de esa luz. La va llenando de esa luz. No quiere salir. Sí. Es que no manda, yo mando. ¿Cuándo ha visto que una bolita le mande al brujo mayor? ¿O usted Sí. conoce alguna bolita que tenga más poder que el brujo mayor? Dígame la verdad. ¿La conoce? Dígame la verdad. No sé. No, no la conoce. No. Quíteme No. eso. Ya Ya. salió. Ya. No salí. No. Ya. ¿A dónde está? Muéstrame Aquí dónde está. adentro. Sácala tú. Hazle así. No. Eso, ya. No Sácala. sale, no Sí. Mira cómo está sale. saliendo. Ay, Ya. no sale, no la cojo. Sí, la estás cogiendo. Yo veo que la estás Ay, cogiendo. no. Ya. Muy bien. Ay, ya. Ay, Bueno, deje de no hay, concentrar hay al brujo mayor. más. Ya. Bueno, ahora yo voy a contar de 1 a 3 y rompo todos los conjuros. Todos van a quedar rotos instantáneamente. Uno. Van a quedar rotos. Dos. Van a quedar rotos inmediatamente. Tres. Todos rotos. Ay, Ya. sí, Han se sido quebró. rotos todos los Sí. conjuros. Todos. Ahora coloco esta luz que te protegerá por siempre. Ay, ya estoy más Ya. tranquila. Esa luz te está envolviendo, te envuelve, te cubre. Estoy aplicando un manto protector. Ay, sí, Es lo un siento, manto que sí. te cubrirá ya por siempre. Ay, por favor. Ya por siempre te cubre este Ay, manto. sí. Siempre. Por siempre. Es un manto Pero protector. cúrame todo, Todo, los todo, hasta los pies, los pies. pies. Hasta los pies te está cubriendo ese manto. Sí. Ya. Ahora sí. Ya ese manto te cubre por siempre. Por siempre. Te cubre de todo. Quiero a mi Por papá. siempre. Te cubre por siempre. Ya. Fue la orden del brujo mayor. Tan bueno, se siente muy bien. Eso es. Muy bien. Siéntelo, disfrútelo. Disfrútalo. Siéntelo. Ahora sí, siente cómo esa luz, esa paz te envuelve. Ahora que estás llena de todo ese amor. Quiero llegar dicho. Te hago una Ya, pregunta. ya, ya. Te hago una pregunta. ¿Tú amas a tu hijo? Sí, Ok, mucho. vamos a ver qué tanto lo amas.
Un momentico, que Yo yo quiero llamar. decirle que lo amo mucho, que yo quiero estar ahí Es con que, él no, siempre. es que yo no quiero palabras, yo quiero Siente que es hechos. como yo siento que mi hijo va a ser como yo quiero estar ahí, yo no quiero ser como mi mamá. Yo quiero que mi hijo me quiera. Ok, pues voy a probar qué tanto lo amas, voy a probar. Sí, Lista pues que voy a sí. empezar la prueba. Te hago una pregunta. Sí. Ojo pues, tiene tres oportunidades. Si a la tercera se equivoca, no lo hay más oportunidades. Imagina que coges a tu hijo, le abres la boca, ojo pues, le abres la boca y luego coge la ceniza y los humos de unos cigarrillos, de toda una cajetilla, y se la mete por esa boca hasta los pulmones. ¿Sería capaz de hacer eso? No. No. ¿Y por qué no es capaz? Porque tu hijo vale muchísimo. Tu A hijo pesar no del tiene niño. reemplazo. Porque está niño. Oh. No tiene reemplazo y vale muchísimo. Ahora te pregunto, la primera pregunta la pasaste bien, voy con la segunda. ¿Cogerías a la mamá del niño, le abres la boca y le embutes una cajetilla de cigarrillos con su ceniza, con todo por dentro hasta los pulmones? ¿Cogería qué? ¿A la mamá del niño? El niño a mí. No, el niño ya quedó listo, ya Ah, dijo que no. bueno. Ahora la pregunta la hago es, ¿a la mamá del niño le harías eso? ¿Le embutes por la garganta? Sí. Sí se lo hace, ok. Entonces tranquila que el niño no va a ser el primer huérfano en la vida. Hay muchos huérfanos y él se acostumbra a crecer sin la mamá. Porque la mamá va a terminar No le amarrada. creo lo que usted me está diciendo, yo no le creo, yo no, no me diga que yo no voy a dejar de fumar y yo no voy a dejar de fumar. Ah, bueno. Es que Pero yo decir, quiero. no. Cuando uno decide una cosa, la decide. Ay, no soy capaz de dejarlo porque me gusta tanto, Dios mío. ¿Yo qué hago? Me gusta mucho. Me da mucha tranquilidad, me gusta, pero ay, no sé qué hacer. No, a eso estamos, pero usted ¿Qué tiene que tomar la hago? decisión de quererlo dejar. Si usted no toma la No. decisión de quererlo dejar, nosotros no la podemos tomar por usted. Le ayudamos, sí, pero no la podemos tomar. ¿Qué tal si le hacemos un cambio de vida? Le cambiamos ese cuerpo que ella quiere y ella nos entrega el cigarrillo. Ay, no, no sé, la puso difícil. Ay, oh. Ay, no. Ay, no. Ay, no, pues las dos cosas. No, no después las dos cosas. Ay, no. Se elige. No, no, ¿qué más entonces? Ay, no, ay, no. Sí. Ves, igual tampoco le va a durar mucho después. Ni a El ella, niño se acostumbra a vivir sin mamá. sí, también por eso. Y a la mamá también No se me acostumbra a importa, vivir ¿por qué sin no me hija. importa nada? ¿Por qué no me importa nada? ¿Qué pereza? Nada me importa. Hay gente así que no le importa nada. Es que yo para que no cojo y digo, no voy a volver a fumar y listo, y punto final, pero no soy capaz. De decir eso, ya lo dijo, ¿cierto que lo acabo de decir? Bueno, de hacerlo. Yo sé que ahora llego a mi casa y prendo un cigarrillo. Ya quiero uno. Siente cómo ese humo con esa ceniza va penetrando tus pulmones y se va pegando a las paredes de los pulmones. Siente. Y siente cómo poco a poco te va dando más dificultad respirar. ¿Por qué se siente tan bueno? Ay.
pegando a los pulmones. No, estaba formando costras. Caigo la pipeta de oxígeno. Ay, no siento que se me están llenando los pulmones de humo y no me deja que paguen más aire ni nada. Claro. O se va llenando de humo, como una chimenea por dentro. Ay, no, no quisiera decir nomás, pero se siente tan bueno. ¿Qué hago? ¿Qué busco yo? ¿Qué encuentro yo que me reemplace esto? Agua. Agua. No me lo calma. Sí. El agua va limpiando tu organismo, lo va lavando. Tómate un vasito de agua y vas a ver la diferencia. Y me dices si sientes todo eso que te está dando paz y amor. No. Es que me gusta cuando entra el humo y la sensación que me da cuando entra. ¿El agua también se puede sentir así? No. ¿Qué? De pronto comida. Agua. No, no. Es que yo soy muy ansiosa y siempre tengo que estar, cualquier me da hambre, un cigarrillo me lo cambia, me da frío, un cigarrillo me lo cambia, estoy estresada, me cambia todo. Pero de ahora en adelante no puedo hacer eso. Si será. Pues si no lo intentas, no vas a saber. Si tú no dejas ese cigarrillo. Ay, no pagas, de a mí el agua me diera, vea, yo me tomaría los tarros que sea. Pero es que tú no has intentado. Te estoy diciendo que te va a dar exactamente la misma sensación. Sí, me calma. Y te va a calmar y te va a dar todo eso. Y te va a llenar de amor. Hagamos una cosa, pues. ¿Qué va a hacer? Seguimos conversando y yo intento con un tarro de agua, ¿sí? Ah, vale. ¿Tú puedes tomar hasta más un tarro? Sí, yo quiero, no quiero fumar, no quiero, la verdad. Dale, pues. Me vas diciendo. Pero no, apague, quiero apagar, no quiero. No, sí, porque es que yo te bueno, estoy sí, ya. Prometiendo que el agua te va a dar todo. Tarde. Ya. Ya poquito. Ya okay, poquito. Ok. Cuando me den ganas de fumar, voy a tomar agua. Y te vas a ir sintiendo como todo tu cuerpo, a medida que vas tomando. No quiero cigarrillo, ¿verdad? No quiero. Va limpiando y vas sintiendo todo ese bienestar. Mira cómo va limpiando todo tu cuerpo. Está rica el agua. Está delicioso, así es. Ese cambio estuvo muy bueno, ¿cierto? Sí. Y el agua, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, me parece. Te la puedes tomar en cualquier parte. Sí, eso estaba pensando. Llevas un tarrito para todas partes. Excelente. Después de que comes, antes de que comas, durante la comida, durante todo el tiempo. Ay, es que mi mamá va a fumar y yo sé que me van a dar ganas. No, oiga, porque tú le vas a mostrar a ella lo rico que es el agua. Y todo lo maluco que es el cigarrillo. Ay, no quiero, estoy pensando en un cigarrillo, no, el agua, el agua, el agua, el agua. No, pero tú ya te diste cuenta el cigarrillo como de asqueroso. Y en todo lo que se puede convertir, en todo lo que puede salir de ahí. Pero no me importa, me tranquiliza tanto. ¿Qué preferiría eso? Bueno, yo te voy a pedir un favor. No vamos a pensar, vas a sentir. Vas a sentir y te vas a imaginar en todo tu cuerpo lo que va pasando con el agua. Siento que me está como... Los estoy como nivelando ya, ¿cierto? Siento que, bueno, que sí. Sería capaz de decir, bueno, si tengo algo, no, bueno, voy a tomar el agüita mejor. Y los vas a mirar espiritualmente y me vas a decir de qué color se ve el agua y de qué color se ve el cigarrillo, el humo del cigarrillo. Bueno, ya los veo como de colores diferentes. O sea, como si fuera una foto, pero el cigarrillo lo veo un poquito como oscuro, pues, y el agua sí la veo. Vuelve un tarrito de agua, brisa, cuero. Ya pues, mira, el cigarrillo me hizo un poquito. Un poquito oscuro. Bueno, más oscurito. Y
ya poniendo más Sí. Pues ¿cierto? sí, ya. Ya, no quiero más. Y mira cómo voy impregnando. Olete las manos. ¿A qué huele? Sí. Qué desagradable, ¿cierto? Muy desagradable. Qué asco. Bueno, ya, límpiatelas. Sacúdelas. Sacúdelas, límpialas con el agua. Sacúdelas y límpialas con mucha agua. Eso. Muy bien. Ahora y ahora huélete tus manos limpias. ¿Ya qué huele? No, nada, sí. Rico. Huele muy rico, ¿cierto? Pues está el charro, no veo el cigarrillo como por allá abajo. Ay, sí, es que ya se quedó por allá abajo, guacal. Listo, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio ya que estamos tomando agüita y estamos tan saludables, ¿cierto? Y vamos a empezar a organizar. Vamos a empezar a organizar. ¿Cierto? Sí. Vamos a empezar a organizar esto. Sí, no, eso ya hace parte del pasado, eso ya está. Es más, ¿sabes qué? Esa basura es tan mala que ni el reciclaje se la puede llevar. Porque la llaman basura contaminante de todo tal en lugares especiales. Sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar a organizar. Toma todo, Toby. Vamos a organizar todo, todo. Vamos a organizar tus hábitos. Ay, sí, quiero, sí, por favor. Vamos a organizar Ay, todo. sí. Imagínate cómo empiezas. Me vas a empezar a contar cómo va a ser tu vida y un día normal de tu vida de ahora en adelante. Vas a empezar a escribir. Despertarme temprano. Dime qué es temprano. 6:30. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer cuando te despiertes? Ay, pendiente de mi desayuno. Pero ¿sabes qué es lo más importante? ¿Cómo te vas a levantar a las 6:30 de la mañana? ¿Aburrida, triste? ¿O te vas a levantar con el ánimo de la playa en la que estabas ahorita? Ay, tan bueno que me despertara así todos los días. Ay, sí, es que uno se puede despertar todos los días así. Ay, es que me despierto con una pereza. No, pero nos vamos a levantar como Ay, si estuviéramos en... Sí. Nos metemos en el chip de la playa. Así. Como si éramos en Valledupar, allá. Escuchando vallenato. Escuchando dangones, tú me dices. Ah, bueno, súper bueno. Y es más, te puedes despertar todos los días a las 6:30 de la mañana con una canción en tu cabeza y cantando. ¿Te gustaría eso? Sí. Ah, gente que se cualquiera, cualquiera, y tan bueno, sí. Pero imagina que te despiertas con un vallenato. Hazte de cuenta, pues, que estamos dormidos y pi, 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 6:30 de la mañana. ¿Qué vallenato sonó? En tu cabeza, cántalo. Tengo unos amores nuevos, se los voy a presentar. Una vive en Nueva York y yo en Valledupar. Súper bien, mientras vas cantando, puedes ir haciéndole. Te vas a levantar a hacer qué. Bueno, a picos, a mi hijo tan lindo, lo amo. No, pero picos así sucias sin bañarse, lo primero va a Ay, sí. Pues le doy un pico y me baño. Bueno, vaya, pues dale un beso y te vas a bueno, bañar. Ok, me voy a bañar. Y te vas a dar el mejor baño, el baño más relajante, Ay, más sí. delicioso. Ay, vas a sí. sentir como esa agua que te la tomas y te alivia por dentro, también te va a sanar por fuera. Y a medida que va pasando por todo tu cuerpo cada vez se ve más hermoso. Míralo. Me gusta a mí, sí. Pero mira cómo cuando esa agua toca todo tu cuerpo, esos senos se ponen hermosos. Esa nariz se pone divina. Mírate. Es que termínate de bañar, pues, porque yo no me la voy a hacer el recorrido al baño. Usted le hace el recorrido al baño, Amelio, no. Termínate de bañar, váyase usted toda. Y ahorita cuando ya esté lista y se haya bañado, me dice, ¿para qué? Ay, yo quiero oler rico, jabón, que huela bien. Ah, dale. ¿A qué quiere que huela su Ay, jabón? Lo que sea, pero que sea bien rico. No, dígame, ¿qué color quiere? No sé, como hago fresas, lavanda, no sé. Perfecto, ya. Fresas, lavanda, siente el olor. ¿Lo sientes? Delicioso. Bien, te vas a bañar todo, vea, desde la uñita, el dedito chiquito del pie, hasta arriba. Muy bien. Y te vas a dar mucho amor, te vas a decir hermosa, divina, no sé, digan las palabras que a usted le gusta que le digan, como si usted fuera su propio novio. Y eso, esas
muslitos, esas, todas esas piernitas, todo eso que sirve para todo. Cuando terminan, nos vamos a, me vas a avisar. Nos vamos a mirar en ese espejo para vernos cómo salimos del modo. Listo. Listo. Listo, ya saliste. Ya ves el espejo que hay enfrente de ti. Un Sí. espejo. Espejo mágico. Sí. Como el de Blancanieves. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita? De la Milagrosa. ¿Quién es? Yo. ¿Y quién es yo? Juliana Valencia. Ah, muy bien. Oíme, ¿y esa Juliana qué? Contame cómo es su cuerpo, a ver. Bonita, tiene sus defecticos, pero es bonita. ¿Cuáles defectivos? No, la nariz. Volví a mirar. Si ¿Sí tiene algún defecto esa nariz? Mirar otra vez. Bueno, no está mal, no está tan mal, pero. Cambiémosla. Espera, yo voy a pedir permiso al universo para hacerte los cambios. Permiso, yo retiro esa nariz. Una cirugía No, yo la voy plástica. a Bueno, retirar. sí, Yo tengo hágale. aquí, permiso, yo la retiro. Aquí tengo una caja que me llegó de nariz, me llegó ayer. Dice, Bueno. nariz que perteneció. ¿A quién? Aquí hay un aviso que dice, no importa que haya nacido ñata, con tal que hubiera respirado bien. A lo mejor esta nariz te gusta, mírala. No se llama nariz, son un par de huequitos. Ay, no, yo quiero mi Mírala. nariz. Me veo muy No, rara. ensáyela, a ver si le gusta. Respire, a ver si se respira bien. No, yo quiero mi No, nariz. no, yo tengo más, espere, cambiemos. Ahí yo quito esa. Esta me llegó donde dice nariz recibida de, ¿qué dice aquí? Australia. La llamaban la nariz canguro porque le dirían así. Mírala a ver si te gusta. Vino de Australia. No, yo quiero mi nariz. Parece de canguro. Ahí yo quito esa. A ver, yo voy a colocar la original de fábrica, la tuya. Vuélvela a mirar en el espejo. Sí, me quedo con esa, Es la mejor, no le definitivamente. busque. Hermosa. Es la que guarda armonía con todo el conjunto. Ay, sí. Perfecta, Sí. perfecta. Entonces, envíale mucho amor a tu nariz. Ay, ¿Quieres sí. cambiar algo más de Amor, tu cuerpo? mis hermanos. Ay, quitemos eso. A ver, permiso, yo quito eso. Ya voy para allá. Espérate un momento, que voy por la caja que tengo de senos. Permiso, yo quito eso. Lo estoy quitando. ¿Esto dónde lo recibí? Ve, de Santa Fe de Antioquia. Allá como hay tanta fruta, dice que seno tipo mamoncillo, porque muy chiquitos, parecen un par de No, yo burritos. quiero lo mío. No, 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 pues vamos a ensayar más. Espere a ver, no se apresure, que tengo Ay, suficiente. no. Ah, pero le podemos poner las dudas, ¿no? No, no, espere a ver. Espere a ver. Estos me llegaron, ve, también de Santa Fe de Antioquia. Esto es que seno espera, porque peras. Tan raros. Mira a ver si te gustan. Vamos hoy con puros senos frutales. Ay, no. ¿Te gustan? No. No, está muy raro eso. Permiso, yo quito esos. ¿Estos de dónde vienen? Del Congo africano. Senos que pertenecieron a la doña Kunga Malunga. Por lo menos los niños de ella no aguantarán hambre. Pero a poco. No, no, no. Están negritos, sí, porque son del Ay, Congo, no, pero yo no quiero los aguantarán. míos. Que Entonces los yo le de pongo los ella. de Kunga Malunga. No, Espera yo no quiero un momentico. Y calcula. mírelos. Por lo menos los Ensáyemelos. ensaya. Ensáyelos a ver cómo le parece. Mírelos. Ay, no, yo quiero los míos. Esos negritos no le gustaron. No. No. Ahí yo quito los de Doña Kunga Malunga. Ahora voy a colocar los suyos, los originales de fábrica. Los que el universo escogió para usted. Mírelos. ¿Cómo se ven en ese espejo? Bien. Súper, los mejores. Tampoco, pues, pero sí. Son ¿Cómo que originales. no? Vean, los chinos fabrican hoy senos como usted los quiera. Rojos, verdes, amarillos, caídos, sin caer. Como quiera los hacen los chinos. Pero son postizos, son copias, no son originales. Bueno, sí. ¿Cuánto sale en televisión, en la radio? Ay, no quiero Señoras, cigarrillo. señoras. El agua, el Sí. champú. Usen senos originales, Qué no usen rico es senos agua. pirambas. Entonces, ¿le envían mucho amor a tus senos? Mucho. A ver, pues. Bueno, vuelvo pues a mirarse en el espejo y nos cuenta a ¿Qué ver qué más quiere más. cambiar? Agüita. Agüita, tome, tome, tome. No, ya, pues no.
Pues quiero, sí, tú, la vi un montón de cosas, pero No, le voy a hacer una oferta. Vamos a recortarle un poquito a esos pies, a esas piernas. Va a mirar cómo se ve. Permiso, yo corto. no. Ahora el pato. Mira ahí en el espejo a ver cómo te parece. Ay, no, tan chiquita. No. ¿Tan chiquita no? Ay, Ah, Aurelio. pero ya me dijo que los quería recortar No, no, también. recorte nada, yo me quedo así. Ah, pero Espere, es pues que ya yo vuelvo a cortaste ponerle mucho. tazo que le quité. Ya volví a poner tazo, vuelvo a mirar a Ay, ver no, cómo. no, no, como soy mejor. ¡Claro! Eso no tiene discusión. Entonces, envíale Ay, mucho sí, qué amor a tus importa. piernas también. Sí, ya voy con. Muy ¿Cuántas bien. poniéndose tacones bien Ahorita voy a altos hacer un para verse tequito, no, altas? Y no usted voy que a es comer nada. natural. ¿Cómo le parece? Tacones bien altos, si es que para verse altas. Y esta es un bambica que es natural, hermosa, que es natural, alta. ¿Ah? Con una nariz bien Definitivamente, perfilada, unos gustos bonitos. para la bobada no han inventado pomada. No, eso no existe. No la busque. Pues envíale mucho amor a todo tu cuerpo. Óyeme, Aurelio, y Ah. por ahí nos habían dicho alguienes que era muy mal geniado. Vea. Le voy a contar una historia. Hace muchos años por la playa iba caminando Aladino y vio que algo brillaba en la arena. Algo brillaba, se agachó y lo recogió, ya que no te imaginas qué se encontró. Una hermosa lámpara tipo árabe. Aladino, Ay, dame. Es que se gano yo habla. No, pero como que me aparece, se me aparece. No quiero, no quiero, de verdad que no quiero. entonces, ¿te sabes la historia de Aladino? Te la cuento. No, sí, qué pena, pero. Bueno, se la sigo contando. No. Entonces Aladino cogió esa lámpara árabe y la sobó para quitarle la arena. Y aquí no te imaginas lo que salió de adentro de la lámpara cuando él la sobó. ¿Qué crees que salió? No, Aladino era el dueño de la Aladino, lámpara. el ¿cómo es? El El genio genio, de la no, lámpara. salió un genio pero espectacular, lo más lindo que tú te puedas imaginar. Mejor dicho, la belleza mía no le da los tobillos a la de él. Bueno, te digo todo. Súper espectacular. Y fueron muy amigos. Y cada que Aladino quería un deseo, sobaba la lámpara, salía el genio y el genio se lo concedía. Porque era muy buen genio. Porque los buenos genios conceden deseos. Los malos genios no. Pero los buenos sí, todo lo que uno quiera. Se hicieron muy amigos hasta que murieron ya después viejitos. Ay, veces no le pongo atención, qué Ah, pena. concéntrese, Bueno, ahora sí, algunas personas confunden la lámpara de Aladino con el corazón y en vez de meter ahí un buen genio, meten un mal genio. es que me desespera cuando todo el mundo habla y me da rabia y a mi mamá que habla tan duro, o Tomás, qué pecado. Eso tiene solución, ¿para qué no me dijo? Yo puedo pedir al universo que deje muda a tu mamá y aquí en adelante tiene que hablar moviendo las manos. O también podemos hacer Con los otro dedos, arreglo. no, Como a ella le sorda. molesta, gorda, exacto. Entonces, Y no volver a escuchar la música de Dangond. escoja, o dejamos muda a su mamá o la dejamos sorda a usted. ¿Te la aguantas? Entonces, envíele mucho amor, pues. Pero aguante de la con amor. Como ella es, no la Sí, podemos tan bonita. cambiar. Ya Tomás. Ya me pasa. Ay, qué pecado, mi niño. Pero me dices, espera, me habla cuando soy entretenida. No, Acuérdate que Tomás. sabes que Tomás ya nunca Ay. vas a ver cuando estás entretenida porque tú ya vas a estar siempre para él. Siempre para él. Mira que estamos preparando después de Sí, yo bañarnos quiero cambiar. un Ay, desayuno sí. delicioso. Dígame la Ay, verdad. ay. ¿Qué es lo más lindo que Tomás tiene en la vida? ¿La mamá? Sí. ¿Y qué es lo más lindo que la mamá tiene en la vida? Entonces, ¿qué te va a distraer si lo más importante para ti es tu hijo? Puedes estar haciendo lo que estés haciendo y Tomasito te habla. ¿Usted va a cambiar? Ah, listo. ¿Usted es capaz de cambiar a Tomás por un cigarrillo? ¿Sería capaz? Yo se lo cambio por una cajetilla completa. Ya está No, eso mal, le es. puedo contar más también. Bueno, yo le digo mi alma, yo sé que voy a ser Entonces, capaz de contestar con mi alma. vas a prestarle mucha atención a Tomás, lo más lindo que tú tienes cuando él te hable, porque él le está hablando a lo más lindo que él tiene.
Sí. Hágale pues, préstele mucha atención a Tomasita. ¿Qué quiere? El Que me des mucho amor. Que me des mucho amor. Ay, me habla una boba. Sí, ay, qué rico, que hable bobada. Entonces, ¿lo abrazas? Lindo, sí. Abrace pues a Tomasito. ¿Sabes qué? Qué rico. Portéese para acá para que Tomasito la pueda ver. Es el único momento que tiene uno para hablar bobas cuando está chiquito. Ay. Qué delicia. Déjalos que se den amor en este momento los dos. Pero es que, ¿sabes qué? Ah. Es que tiene hambre. Tomasito tiene hambre. Vámonos todavía. Eso, váyanos. Eso, muy bien. No quiere. ¿Cómo que no? Claro que quiere. Quiere estar con la mamá. Ah, pero es que tú puedes estar con él. Convéncelo, dile que vayan. Voy a ver yo solo la comida. Ya, ah, bueno. Perfecto. Bueno, ¿qué vas a preparar? ¿De qué tienes ganas de comer? Las salchipapas que le gustan tanto. No, ¿y tú? ¿Yo? Porque es que esa mamá, para estar con ese hombre tan hermoso, tiene que cuidarse. Quiero agua. Bueno, toma agua. Bueno, y además del agua, ¿con qué más vamos a nutrir ese cuerpo hermoso? Una sopita, chiquita. Qué rico. Desayuno, desayunar. No, nunca desayuno. No, hace un desayuno en bueno. Ay, sí. No, ya me estás haciendo dar hambre en este momento. Ya me estás haciendo dar hambre. Es que huele rico lo que está cocinando. Sopitas. Huele sabroso. Muy bien. ¿Disfrutaste esa comida? No, ya me la voy a comer conmigo. Ah, bueno, dale. Cométela, pues yo te espero. Ay, es que Tomás, ay, Dios mío. Tomás, mi madre mía. No, es que tiene un genio, pero bueno. Ah, pero tú le vas a enseñar. ¿Sabes qué? Préstale el buen genio que tienes tú ahora en tu corazón y se lo vas a prestar a él. Ay, pero es que no imaginé, me la voy a dar. Eso. Bueno, sí, imagínate tú como pasándole ese genio bueno al corazón de él, y además de eso, mucha luz, mucha luz. ¿Te acuerdas de esa luz que te estaba entrando ahorita por tu cabeza? Empiezas a dar también a tuyo y empiezas a imaginar cómo él también empieza a cambiar y a llenarse de amor. En la medida que tú lo ames, le prestas atención, te lo aseguro que él va a ir cambiando. ¿Vas notando cómo cada vez su cara te va tornando más sonriente? Sí. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú qué crees que por qué está sonriente Tomás? Ay, porque yo soy pendiente de él. Exacto. En la medida en que la mamá esté bien, el hijo también está bien. En la medida en que la mamá esté saludable y tenga buenos hábitos, el hijo también va a adquirir esos hábitos. ¿Sí? En la medida en que tú disfrutes los baños, disfrutes alimentándote bien, él también lo va a hacer. Porque tú eres la mejor maestra para él. La mejor maestra. Estamos lavando los platos los dos. Están lavando los platos. Ahora que estás llena de amor, ahora que estás llena de felicidad allí con tu hijo, ¿has pensado en lo importante que eres para el universo? Pues te lo voy a mostrar. Imagínate una cadena grande de eslabones. El eslabón de la mitad eres tú.
Y del eslabón hacia atrás es lo que llama el pasado. Las generaciones que vienen para llegar a ti. Tu bisabuela, tu abuela, tu mamá y tú. Pero resulta que del eslabón hacia adelante es las generaciones futuras. Dentro de 300 años van a haber 422 personas, todas descendientes de ti, todas. Si tú no hubieras existido o si tú te hubieras quitado la vida en el suicidio, algo que hubieras hecho para interrumpir la humanidad lo hubieras logrado y esas 422 personas no existirían. Esas 422 personas son tus tataranietos, todos los tátaras y todos dependen de ti. Imagínate. Quiero decir que se enchufa el agua. ¿Ah? El agua. Ok. Toda esa generación depende de ti. Imagina qué tan importante eres. Eres la mitad de la humanidad. Hay humanidad antes de ti y habrá humanidad después de ti. La que está después de ti depende de ti. Entonces llénate de esa alegría, de esa felicidad, de sentir lo importante que eres. Pero ahora te voy a hacer más preguntas. ¿Tú sabes de deportes olímpicos? Más Te voy a hacer una pregunta muy fácil. Incluso te voy a dar pistas. Tiene que ver con una competencia muy grande que hubo en Colombia hace 25 años, 9 meses. Vinieron a competir de muchas partes. Daban el premio solo al que llegara de primero a un determinado lugar y lo tocara. Había que pasar por laberintos largos y oscuros. ¿Tú sabes quién ganó esa competencia? yo. La ganaste tú. Fuiste la más veloz, la más inteligente, la mejor estratega. Entre todos los que compitieron, tú fuiste la mejor. Te pregunto, ¿eres importante? No daban premio al segundo, solo a la primera y lo ganaste tú. O sea que llegaste al planeta Tierra como toda una campeona, como toda una luchadora, toda una vencedora. Ahora te pregunto yo, una campeona, una luchadora, una vencedora como tú, que eso ya lo tienes en los genes, ¿debe tener baja autoestima? No. Esa baja autoestima que va colocada ahí no es suya. ¿Quién sabe en qué calle se le encontró por ahí botada? Y por boba, por estar recogiendo basura, recogió esa baja autoestima. Por ahí debe estar como loco buscándola al que se le perdió. Y usted con ella. Entrégueme eso que eso no es suyo. No sé cuándo me la llevo. Vámonos, yo la entrego. Yo busco el dueño. Yo por las emisoras anuncio que encontramos una baja autoestima. A ver quién la reclama. Entonces, ahora sí, en ese espacio coloca la tuya, la de una campeona, la de una triunfadora, la que te pertenece. Y llénate de orgullo. Ahora, sigo haciendo preguntas porque soy un preguntón. ¿Tú crees que una campeona como tú se debe quitar la vida? No, Nada. Una no, cosa. ni fumar, ni desordenada, ni nada de eso, Nada de no. esas. Oiga, esta, tú una campeona. Sí. Entonces me entregas esos Hay que vivir, por Tomás, hay que vivir. Claro. Entonces me entregas esos Sí. intentos de suicidio que antes tuviste y yo me los llevo. Ay, sí. Llevémonos eso. Voy a ver dónde lo boto porque eso es basura altamente contaminante. Hay lugares donde no la reciben. Vámonos, vámonos. Ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar libre, que vamos a colocar. Ni manera de darle la foto porque es allá. Puede colocar una foto, Tomás, bien espectacular, en la playa, haciendo un castillito de arena con una palita de plástico. Y cantando. Y cantando vallenatos. Imagínense, uno armando un castillito de arena con la mamá al lado, Y las cantando olas que y van y vienen. bailando mientras la mamá baila y él haciendo el En ese castillo. castillo va a quedar espectacular. No, no quiero, quiero estar con el niño. Ah, es mejor estar con el niño que ir a la playa. No, en la playa, pero prefiero estar con el niño que bailando con Claro, Silvestre tiene toda la Ah, razón, tiene toda la razón. sí.
¿Cómo va a estar con Vicente Lango? Pues disfrute ese niño, disfrute ese bebé en la playa. Mientras tú disfrutas ese bebé, ya vamos a proceder a regresar. Porque vas a regresar plena, rebosante de felicidad para disfrutar esos 68 años de edad que todavía te faltan. Te faltan 68 años de vida. Ay, no, más. No, dale 68. Más. Aurelio, no, dale más. No, yo que hice las cuentas y son 68. Dale más. Que me equivoque en 1 o 2 años. Claro está que si usted se muere un poquito antes o un poquito después, me busca a ver en qué punto me equivoqué. Tan egoísta en vez de darle más años. No puedo, es que eso lo tienen todo programado de arriba. 68 años, más que suficiente para que disfrute a Tomás. ¿Por qué? No, 68 es más que suficiente. 25 que tiene, 68 que le faltan, ¿cuánto suma eso? No, no, sí. Un montón. Apenas es. Sí. Ya con varios nietos, a lo mejor uno que otro bisnieto, pero ya es hora justa, sí, ir a descansar a la luz. Sí. ¿Y qué tal una pareja bien buena al lado de él? No, pues que no se puede, yo ya estoy comprometido. No, yo no quiero usted. Ah, entonces contanos a quién crees. ¿Cómo crees que no sea tu pareja? No físicamente. Cuéntame cómo. No, que me quiera mucho. Que te ame. Que me ame. Querer y amar es distinto. Uno que te ame. Que me ame. Porque a uno lo pueden querer ver en la tierra. Mí. Esa es. Y tú también que lo ames. Pero como ahora sí, tú vas a radiar amor, sonrisa. Y que ames también a un ratoñito que tú tienes por ahí. Ay, claro que sí. Primero que cualquier cosa. Entonces ahora sí, con todo ese amor que estás sintiendo, con esa alegría que desborda tu corazón, con esa capa protectora que yo como brujo mayor te coloqué y que ya te va a proteger por siempre, porque te hice un conjuro que ninguno de los brujos lo logra atravesar. Ni siquiera Satanás, Lucifer con toda su gallada. Nada. Ninguno de los brujos. Entonces prepárate que vamos a regresar. Uno. Voy a contar de 1 hasta 5. Al llegar a 5 abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Despertarás muy, muy feliz. Livianita, livianita, sintiendo esa sensación tan agradable después de que yo rompí todas esas cadenas, todos esos ligos que habían, todos esos ligamientos, todo eso lo rompí. 3, sigue regresando. Te sientes súper feliz. Súper, es que no hay palabras para describir la sensación que estás sintiendo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundo hasta el otro día a la hora normal de despertar. Y cada día al despertar madrugarás con unas baterías cargadas, plena de potencia, plena de vitalidad, plena de deseos de vivir para compartir todos los instantes con tu hijo. Porque vas a disfrutar esos 68 años que te faltan de vida. 4, sigue regresando. Prepárate que va a despertar la mujer más feliz de todo el planeta. Nada menos que Juliana. Y estamos en el mes de julio, o sea que hubo una confusión enorme de planetas, mire. Haga de cuenta la confusión que hubo el año pasado cuando el calendario azteca. Ahora ocurre lo mismo, se acaba de juntar el mes de julio con Juliana. Perfecto. Todo se conjuntó hoy para darte felicidad. Entonces preparada acá a despertar la Juliana más feliz de julio y de todo el año. Cantando. 5, despierta. Tengo pena. ¿De quién? ¿Tiene qué? Pena. No. Pena. Cante, pues. A ver, ¿quién canta el disco? ¿Qué pena? ¿Quién lo canta? No sé. No, cante lo que está cantando ahora que está cantando. No, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que no hemos terminado de conversar. No se me pare que la estamos grabando. ¿Qué sensación tienes? Sí, tranquila estoy. No me tape la cámara. Tranquila. Sí. Dígales a todos que usted está muy tranquila. Ay, no, qué pena. Qué pena, es un disco que canta Lito Cárdenas. Sí, tranquila, estoy muy tranquila, mucho. Contenta, feliz. ¿Qué le recomendarías a esas personas? Estoy como extrañada. Esa es la recomendación que les hace. No, 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 pues es que no sé qué decir, la verdad. Pues
se siente rico y todo este proceso, pues estuve como, digamos, consciente. Lo Y que me dicen los acuerdo campeones cuando llegan. perfectamente, digamos, lo de todo lo que pasó. Ajá. Diga lo que dicen los campeones cuando llegan a la meta. A mi mamá y a mi papá, que estoy bien. Sí. No, bien, sí. Pensando muchas cosas y como con ganas de salir corriendo a hacer todas las cosas que dejé pendientes como No, por pero sin hacer. exagerar, sin exagerar No, no tanto. estoy, yo soy exagerada, No, pero porque ya vas a no, lo que tener quiero un decir es que hábito. ¿por qué no hice tal cosa? Eso, me faltó tanto, me faltó darle más cariño a Ah, mi pero hijo, me ya faltó más ahora lo cosas, puedes entonces hacer. quiero hacer todo eso ya y Ahora darle que el estás día llena de para. energía, llena de vitalidad, ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí, claro. ¿Qué les dirías a ellos? Que Pues que vengan. re, claro, que vengan, uf, sin pensarlo. Porque he estado en miles de cosas, mi mamá me ha llevado donde todas partes y nunca me había sentido así. A ver, la llevó de brujos. Pero Sí, no la llevó. brujos, Pero no la psicólogos. llevan de Aurel. No, aquí no Pero me nunca donde el brujo la mayor. llevan. Ah. Un Aurelio brujo asistido por una psicóloga. Bueno, para experiencia y enseñanza de esas personas, porque usted está aquí gracias a eso, ¿permite compartir esta experiencia para que le sirva a otros que están necesitando ayuda? Todo, todo. Y es que hay que tapar ahí. Ay, dígame que hay que tapar. ¿Usted qué dijo malo? Ay, no, no A sé. ver, dígame algo Pero que si usted dijo quieres se malo. puede tapar tu Ah, cara. sí, perfecto, sí. ¿Me tapo la cara? Pues ahora sí, despedimos el Ay, programa. no, hasta luego. Y no, y sí, se lo recomiendo, pues porque ya me quiero ir a dormir No, no, espera, aguántese, aguante mientras yo paro la grabación. ¿Cómo le de parece? Se me fue la mano. nuevo. Estoy que la vuelvo a hipnotizar y le cierro un poquito el switch, el interruptor. A mí soy Listo. feliz. Listo. ¿Qué pone? Se seca la gente por usar. En tal yo soy firme sola, muere. Pero tú me llevas el diablo, mija. No, ¿usted le tiene miedo a ese negro? No es el negro, el diablo, Satanás, Belcebú, Lucifer, es cosa bien seria. No tiene el poder ni matar una mosca, ni es capaz Una de espantar una cucaracha. mosca, nada. Ese negro no es capaz de hacer nada. Asustar niños, eso ¿Sabes sí. qué da miedo? El miedo que tú tienes. Eso es lo que me genera poder. Y Exactamente. eso es lo que hace que Lo crezca. alimenta. De ahí estoy sola. Ya se va el sol. 5, 6. Estoy sola. En la cocina. Estoy pelando una papa. Bueno, este es el enemigo como de persecución. Es que esa niña tiene un montón de afán porque tiene un montón de tareas Ah, en excelente. la casa. Tiene unas tareas muy No, dije importantes. así que a ti no le doy más porque no tengo más doctor y que el Señor los bendiga. Les dé mucha vida y salud. Y el Señor, Espere, eso que no sí, hemos terminado, estamos escucha. esperando el Yo sí lo cisco. escucho. Ah, Dios los Siente que bendiga. estamos esperando el cisco. Así tenga mucho afán ella. Le toca aguantar Cogerá un el carro. carrito. Pero El carro de agua, pero si quieres puedes ir bajando en la papelería venden agua. y es de No, no, yo su espero agua, pues. y es de su Allá agua. afuera ahora no vamos a ir. Encendamos la luz para que quede mejor el video allá con la luz. En Caramaja toma tiempo, pero como la gente. Me Entonces, ¿cómo siento se más. siente? Muy bien. Es que siento que las ganas que tenía, cuando me dan ganas de fumar, siento que tengo muchas ganas de tomar un plato de agua. Todavía. Qué Es en rico. serio, por la misma desespero que me cogiera las ganas de prender un cigarro y yo tengo desespero, pero de tomar un sorbo. Ah, qué bueno. Sí. De verdad que muchas gracias, me siento muy bien, muy mucho. Demasiado. Tan linda, me acuerdo de todo perfectamente. Y esto me comienza a convertir en un. Está apenas poniendo el Sí, o sea, acaba de caer, vuelve otra vez. todo por la gracia de Dios. Sí. No, no creo que pronto vaya a caer. No, no, no. ¿Y la mami qué tiene para decir? Probablemente no. Que la verdad, que Dios me ama. Dios me ama porque yo con esta niña, a donde no fui, que no hice, que no hice, me iba a enloquecer, se lo juro. Entonces Dios me ama, ¿por qué? Por haber dado con usted. Porque yo tengo la convicción de que ella sí. No, yo también estoy segura de eso. Sí. Yo sé por qué, pero de, mire la cita tan demorada. Yo decía, no, esto va a ser lo último. Yo sé que sí. Dios me ame, yo sé que sí.
y que Dios los bendiga de todo su seguro. No, donde no hay miedo, me iba a enloquecer, me iba a enloquecer. Y el niño que pesar también, ya, mi mamá no me quiere, mi mamá no se quiere, mi mamá, yo soy abuela que mi mamá no me quiere, un niño de 6 años. Tristeza la vida, pero Dios me ama. No, ya va a llegar a abrazarlo. Sí, tengo eso que tengo garantía. Ay, qué rico. Ay, yo espero que me tira mi rico. Ya empezar a sentirlo ya como un hijo. Es que era muy esperado. Sí. Muy bien la palabra que pasé. Sí. Era. Sí, era. No sé qué va a pasar. Hay que hablar del pasado, claro. Va a pasar. Yo creo que pueda pasar. Yo estoy muy contenta y estoy porque, muy... Sí, a veces me suena que yo no es que una mamá se te haga de pelo. Que tal que yo quiero un dedo ahí con nadie, no me un mechón, se le quedó la mano. De agarrarnos del pelo, por favor. Madre y no, 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 no se la esperan. Y nosotros somos pues muy católicas. Y las cabezas no cabían. Pues. Yo le decía muy bien. Desde la hora de mi abuela. Yo tuve que ir a orar, me dejaba la mano de casa. Como la tragaba tierra. A mí decía, nada, no queda ni. Entonces, ¿qué pasa? Que te va a hacer yo carne. Según lo que yo creo, ¿sabes? Yo sé. La gente me va a llevar más en el baño. Buscarme y estaba acá con mi hermano. Dios quiera que me impresionante. ¿Qué es ese comportamiento tan raro? Pero a mí me ha parecido bien. Ah, pero ahorita lo disfruto mucho. Claro, 15 días que llevaba mi madre. Oye, 15 días en la misma. Ya terminó de llegar. Los locos de la calle. Para que lo vean. Los locos de la calle, nomás. Míralo, por favor, no me gustas, que presas, que no quiero. Y así está acostumbrado. Los padres son el espejo de los hijos. ¿Ya se terminó hoy? Gloria a Dios, gloria a Dios. Es eso que el Señor me ama y me escucha, claro. Y usted, Dios los bendiga con el alma de los niños. Porque mandaron una vida. Ella tan dulce que es tan hermosa, ¿cierto? Ella es muy linda, se lo garantizo. Sí. Y usted también, pero como lo escuché poquito, no puede decir que es muy lindo también. Yo sé que esa foto ya la dejé en la casa, ¿no? La mostraba. La foto que yo mostraba antes. Sí, sí. Pero era muy bien. Ya no. Vio que la dulzura, el buen trato, a ella es primordial, hombre. La primera psiquiatra que la vio a ella. Háblame, yo soy una niña muy desobediente. No me va a acabar. ¿Sí? Y es que tú te mandas con ojos espantosos. Es que tengo una profesional con ojos espantosos. ¿Sí? Es que tú vas a hacer lo que te da la gana, si no es. ¿Qué es esto? Ay, mis aretos, mi favor. Bueno, ahora sí. Le entregamos a Juliana el disco que le acabamos de hacer, julio 24 del 2013. Y despedimos con esto la grabación. Ya te entrego en qué colocarlo. No, no, gracias.